Vamos todos a escuchar los comentarios precisos de José María Yepes con su estilo y dinamismo. Sé María, sé María. Venga, vamos todos a escuchar. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en los pelotazos de Sé María. Hoy fútbol de salón en Rivera, después de las 8 de la noche. El Búnker Corazón por Rivera enfrentará a Envigado, partido definitivo para clasificar a la siguiente ronda. De esta manera termina una primera fase en donde el equipo ribereño ha sido contundente, especialmente en sus partidos como local, bien respaldado por su afición. Vorágine TV tendrá todas las imágenes y todos los comentarios y narración de este crucial juego para el equipo huilense, que hace una muy buena participación en el certamen nacional. Por otro lado, vale la pena destacar que Atlético Huila cumple hoy su última práctica. Antes de viajar mañana hacia la ciudad de Medellín, va a enfrentar a Leones el próximo lunes en un partido que va a ser también determinante para Atlético Huila en la posibilidad de mantenerse entre los ocho y buscar la clasificación a la siguiente fase. Hoy tendremos también jornada, digamos que definitiva, de Vuelta a España, la penúltima etapa de esta carrera y la posibilidad para Miguel Ángel López de concretar un resultado satisfactorio. Estar nuevamente, sería la segunda vez que Miguel Ángel López consigue estar al cierre de la ronda ibérica en el podium de la carrera. Solamente 32 segundos lo separan del tercer lugar. Ayuso es su principal rival. Lo otro pareciera ya totalmente definido. Los pelotazos de Sé María, con todas las noticias, con todos los deportes, para todos ustedes que son nuestra razón de ser. Vamos todos a escuchar los comentarios precisos de José María Yepes con su estilo y dinamismo. Sé María, Sé María. Venga, vamos todos a escuchar.